Estás a punto de descubrirlo. Por aquí, tenemos que levantar el corredor. Como en los viejos tiempos, ¿no? Un poco ilegal, moderadamente imprudente. Hubiera montado en cólera contra Paul en el pasado. Me daba cuenta de que esto era diferente. Aún así, no sabía que las consecuencias de esto serían tan masivas y trascendentales. Como en los viejos tiempos, ¿no? Un poco ilegal, moderadamente imprudente. Aparentaba calma. Pero me daba cuenta de que estaba nervioso. Hubiera montado en cólera contra Paul. ¿En serio vamos a hacer esto, Jack? Va a ser increíble. Aún así, no sabía que las consecuencias de esto serían tan masivas y trascendentales. Como en los viejos tiempos, ¿no? Un poco. Pero conocía a Paul. Moderadamente. Ven, aparentaba calma. Necesitas esta llave para activar el corredor. Hubiera montado en cólera contra Paul. ¿En serio vamos a hacer esto, Jack? Va a ser increíble. Aún así, no sabía que las consecuencias de esto serían tan masivas y trascendentales. Como en los viejos tiempos, ¿no? Un poco. Pero conocía a Paul. Debemos girar las llaves al mismo tiempo para activar esta llave. Precauciones de seguridad. En cólera contra Paul. ¿Listo? Vamos a hacer esto, Jack. Como si lanzáramos un arma nuclear. Aún así, no estamos lanzando un arma nuclear. Solo hay una forma de averiguarlo. ¿Cómo podría? Tres. Pero conocía a Paul. Dos. Debemos girar las llaves al mismo tiempo para activar esta llave. Precauciones de seguridad. ¿Listo? Carajo. Como si lanzáramos un arma nuclear. ¿Qué es esto? El corredor. No estamos lanzando nada. El pasajero entra por un extremo, viaja por el bucle, sale por el otro extremo y llega al tiempo predeterminado en la ubicación física en la que la máquina se encontraba en ese momento. ¿Listo? Espera. Este es un corredor para... El corredor. ¿De verdad vas a entrar a esa cosa? El pasajero entra por un extremo, viaja por el bucle, sale por el otro extremo y llega al tiempo predeterminado en la ubicación física en la que la máquina se encontraba en ese momento. ¿Listo? Espera. Este es un corredor para... El corredor. No estamos...
en la máquina a través del tiempo. Es una máquina del tiempo. Seré el primero, Jack. Y tú serás mi testigo. Es una locura, Paul. Esto no es seguro. ¿Qué pasa cuando...? Nuestro equipo ya comprobó que funciona en la fase de pruebas. Está lista. Ya pasamos todos los análisis y todas las inspecciones. Estamos a punto de hacer historia, Jack. Lo único que tienes que hacer es presionar ese interruptor. Dos minutos hacia el pasado. Recuerda este momento. Paul, ¿qué? ¿Cómo? Está bien. Por favor, ya cálmate, Jack. ¿Que me calme? Hay dos como tú, te acabas de multiplicar. Esto es justo lo que debía pasar. Ese, él, soy yo. Una versión futura de mí de... Dos minutos hacia el futuro. Tu futuro yo, malvado. ¡Lo logramos! Esto es increíble, solo... Imagina las implicaciones. Podríamos evitar desastres antes desastres de que ocurran. Antes de ocurrir. Curar enfermedades antes de prepararse. Acabo de hablar de esto. Pero sigue sonando bien. Ay, Dios mío. Ahora entra la máquina. Tienes que completar el ciclo. ¿Sí? Sí. Claro. Espera, Paul, ¿qué haces? Es un gran ciclo, Jack. Tengo que entrar a la máquina y viajar de vuelta al momento en el que salí de ella para poder, bueno, estar aquí. ¿Y si no lo haces? No hay un y sí. Aquí estoy, ya sucedió. ¡Tú lo viste, Jack! ¡Lo logramos! No, es imposible. Es literalmente imposible. Digo, no puedo ni... No podemos detenernos. Probaremos la otra dirección. Programa las 5 minutos hacia el futuro. Debes ayudarme. Tenemos que apagar esto. ¡No! ¡Deténlo! ¡Cállate! ¡Puede dañar espera, el núcleo! Espera. No podemos apagarla. Paul sigue adentro. Will. ¡Cállate! Will. ¡Cállate! ¡Mírame! ¡Baja el arma y hablamos! ¿Sí? No, no hay tiempo. ¡Estás nervioso! ¡Baja el arma! Por Dios, Will. El tiempo va a terminar. Jack, confía en mí. Ok. ¡Deténlo! No, tengo que sacarte. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! ¿Estás bien? Eso creo. Buscaré una salida. Mira que Will esté bien. Sí. Ok. Pude escuchar las palabras de Will en mi cabeza. El tiempo va a terminar. No debería pasar esto. ¿Qué carajos es esto? Las cifras eran estables. Debió funcionar. ¿Rompimos? Debió funcionar, Jack.
¿En serio está pasando esto? ¿Qué carajos? Esto es una locura. Will. Will. Vamos, Will. ¿Qué hicimos? Ella me lo advirtió. Siempre supe que tenía razón. Se lo advertí a Paul. Pudimos haberlo evitado. Llegamos muy tarde. ¡Ya! ¡Ya! ¡La cabina está atascada! ¡No puedo salir! ¡Vamos! ¡Ay, atascada! ¡Esto no debería estar sucediendo! ¡Las cifras! Colapsó. La inestabilidad. ¡Jack! No hay otra salida. Atravesaré la máquina. Paul, espera, no. ¡Jack! ¡Por aquí! ¡Jack! ¡Jack! ¡Podemos escapar por la escotilla por la que entré! No quería dejar a Paul, pero no podía ayudarlo. No sabía dónde iba a terminar. ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Está aquí! ¡Fuego! ¡Qué diablos! ¡Rápido! ¡Por aquí! Manos. Hay que seguir. ¡No! Anda. Por aquí. Vamos. Esa fue la primera vez que mis poderes empezaron a manifestarse. Una ráfaga de energía sin control que salvó a Will. Jack, tu proximidad con el pulso debió alterar tu relación con el campo Kron. Will, lo que acabo de hacer ahí, ¿qué está pasando? Es lo que te estoy diciendo. No en el idioma adecuado. La explosión jodió el tiempo. Si el tiempo es un huevo, ese huevo está roto. El huevo del tiempo se hizo mierda. ¿Qué? ¿Por qué hay un huevo involucrado? Ya vienen. Vámonos de aquí. Hay una fractura en el tiempo. Está colapsando y provocará el fin de los tiempos y... la puerta... ¿Qué? Está cerrada. ¡Bloquearon mi autorización! ¡No! ¡No! ¡Eso no ayudó! ¡Atrás! Voy a abrirla. Control, asegurando el cuarto del servidor. Hay más. Escóndete. Mantén los ojos abiertos. Pueden estar aquí. ¿Ya vienen? Por aquí. Le advertí a Paul sobre esto, sobre los cálculos. Intenté hacer que me hicieras caso. ¿Al ponerme un arma en la cara? Sí, un arma. El símbolo universal para cállate y escúchame. Suena lógico como siempre, Will. Tú... No, ¿qué? No lo sé. Despejado por aquí.
Seguro que no volvió al laboratorio. Pudo haber vuelto e intentado salir por el elevador de seguridad. Esto no tiene sentido alguno. ¿Cómo? Nuestras órdenes. ¿Por qué estás aquí? ¿Esa es tu mayor preocupación ahora? Se encargarán de sacarlo. Paul me trajo para limpiar tu desorden. ¿Mi desorden? Por lo menos. Estoy en eso. No veo una mierda. Tendré que arrastrarme hasta allá. ¡Mierda! Estamos saliendo del elevador de servicio. Ya la escuchaste, vamos. Tú no conoces la historia de esto, Jack. No estabas aquí. En 6 años suceden muchas cosas. Esto nos sobrepasa. No lo hagamos personal. Intentan matarnos, Will. Claro que es personal. Mira, lo último que quería era involucrarte en esto. Lo siento. Claro. La fractura en el tiempo solo va a empeorar. Debemos detener esto antes de que sea muy tarde. ¿Cómo? Primero, tenemos que llegar a mi auto. Eres mejor con eso de la puerta. ¡Will! ¡Al suelo! ¡Ay, Dios! ¡Objetivo armado! ¡Abriendo fuego! ¡Estamos atrapados! Sí, lo noté. ¡Dios! ¡Ya! ¡Ataquen a los objetivos! ¡Estás listos! ¡Will! Quédate abajo. ¡Suéltelo, Luis! Entonces dejen de dispararnos. ¡Ya! ¡Maldita sea! ¿Qué vamos a hacer? Will, ¿estás bien? Eso creo. Pero Jack, eso fue. Lo sé. Esto se nos va de las manos. Sé cómo usar un arma. Estuve en un par de lugares difíciles, aunque nunca me persiguió un ejército de matones profesionales. No está bien. Esto no está bien. Espera. Está bajando. ¡Escóndete! No de nuevo. Vamos, 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 vamos. ¡Ahí! Ellos usan uniformes de Monarch. ¿Monarch? ¿Por qué carajo nos dispara Monarch? ¡Dímelo tú! ¡Oye! ¡Para variar, esto no es mi culpa! El tiempo colapsa de nuevo. No es sorpresa. Tenemos que irnos. Equipo cazador, ¿pudieron detener a Jack y William Joyce? ¿Escuchaste eso? Saben nuestros nombres. Sabían que estaríamos aquí. Deben estar buscando la máquina. No podemos ir a tu auto. Monarch puede estar esperando eso. Tenemos que llegar, Jack. Es importante. Para arreglar la fractura, necesito... Yo... Tenemos que llegar a mi auto. Bien, solo ayúdame con esto, Will. Bueno, el tiempo está roto. Está bien. ¿Y tú dices que puedes arreglarlo? En teoría. Hace años construí algo en caso de un acontecimiento así. Pero encontrar la contramedida no será fácil. ¿La contramedida? ¿Eso qué? Ok. ¿Qué sucedió? Tal vez las puertas siguen abiertas. Déjame intentar. ¡No! Congelado otra vez. De alguna manera podía concentrarme y descongelar a Will.
incluso si el mundo seguía detenido. ¿Inestabilidad? Tenía razón. Sobre la fractura. Sobre todo esto. ¿Y tu auto? Por aquí. Conocí a esa chica cuando venía hacia acá. Se están llevando a todos los testigos que presenciaron lo que hicieron. Podemos llegar al estacionamiento por el auditorio. Dijiste que estabas preparado para esto. ¿Sabías qué pasaría? ¿Cómo? Beth Wailer. Es complicado. Te lo explicaré en el auto. Por la puerta. La inestabilidad colapsó. Por ahora. ¡Oh, no, no! ¡Mi auto! Están patrullando el estacionamiento. ¡Ay, cielos! ¡Eso es! Bien. ¿Estás bien, Will? Cálmate, ¿sí? Yo me encargo. Lucharé para pasar. Voy a traer el auto. ¿Seguro que puedes con esto? ¿No? ¿Seguro que puedes arreglar el tiempo? No. Estamos a mano. Toma, necesitarás las llaves. Oye, Jack, ten cuidado. Sí, bien, lo tendré. ¡Qué carajos! Mis poderes crecían. Empecé a sentir cosas, premoniciones, también ecos del pasado. Tendría que estar en maldita Tailandia. ¡Enemigo avistado! ¡Pónganse detrás de él! 7 distintos estacionamientos y tenías que elegir este. ¿Dónde está tu auto, Will? Pude ver un eco del pasado. Will llegando a la universidad. Solo le pido a Dios que no sea demasiado tarde. Ese es... ¿Estoy viendo el pasado? No, ¡mierda! Algo se activó. Podía alcanzar y detener el tiempo en un área. ¡Suéltame! ¡No sabes qué haces! ¡Will! ¡Mierda! Vienen de donde está Will. Tengo que volver con él. ¡Ya! Te juro por Dios, si lo lastimas...
de esos idiotas allá. Cambio de planes. A la mierda el auto. Necesito llegar a Will. Está en problemas. Eres Jack Joyce. Dime, ¿dónde está mi hermano? Lo están llevando a la biblioteca. Aún podrías alcanzarlos. ¿Por qué me ayudas? ¿Estás con ellos? Es más complicado que... Mira, no sé si puedes lograrlo, pero hazlo rápido. La primera vez que viste a Beth Wilder. Sí, pero no la primera vez que ella me vio. Will. Will. No hay tiempo que perder. Tengo que llegar a Will. ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Oh, mierda! ¡No, mamá! ¡No, no, no, no! ¿Pero qué mierda sucede aquí? ¡Vamos, vamos, vamos! No lo pediste. Tengo que llegar a la biblioteca. Ahí lo llevan. ¿Qué? No tenías idea de que Wilder te estaba ayudando. No fue la única. Luces están apagadas. ¡Es Joyce! Ok, debo llegar a la biblioteca. ¿Por qué me traen aquí? Es una biblioteca. Debo regresar unos putos libros. Central, tenemos a William Joyce en la biblioteca. Esperamos órdenes. Cambio. Will, se lo llevaron a la biblioteca. Tengo que entrar, tengo que encontrarlo rápido. Tiene que haber otra forma de entrar. ¿De dónde vino eso? Parece que lleva hacia arriba. Excelente.
¿Qué diablos está pasando aquí? Central, tenemos a William Joyce en la biblioteca. Esperamos órdenes. No tiene. ¿Un enemigo avisado? ¿Dónde estará el hermano? Mantenga el personal. El resto debe reunirse en el dique seco, en los campos de extracción de Cronon. Allá aguarde más órdenes. La biblioteca explotará en 5 minutos. ¿Van a volar la biblioteca? ¿Ahora? ¿Estás bien? Define bien. Debemos apresurarnos. ¿Dónde está mi auto? No me gustaba el color. Vamos por uno nuevo. ¿Qué? No, Jack. Necesito él. ¡Ah! Espera un momento. ¡Ah! Mi maletín estaba en ese auto. ¿Fueron todos? Sí, eso creo. No. Debemos recuperar mi maletín. Luego buscaremos a Beth Wilder. ¿Por qué? ¿Quién es ella? Sabe sobre la fractura. Confío en ella. Me alegra que confiaras en alguien. No es tan simple, Jack. Te guardé secretos para mantenerte a salvo. ¿A salvo? Mira a tu alrededor, Will. ¿Te parece que estamos a salvo? No es mi culpa. Beth me advirtió que esto sucedería. Hice todo lo que pude para detenerlo. Nunca me lo dijiste. Nada de esto. No podía solo... ¿Hace cuánto lo sabes? Ahora no tenemos tiempo para esto, Jack. Debemos recuperar ese maletín. Vámonos, antes de que aparezcan más. ¡Jack! Jack, vámonos. Espera. Lo siento, Jack. ¡No! Paul, ¿qué te sucedió? ¿Qué haces? Solo lo necesario. Piénsalo, no sabes lo que está en juego. Sé exactamente lo que está en juego, por eso estoy aquí. Te doy la oportunidad de cambiar de parecer. El camino ya está fijado. No se puede cambiar el pasado, el futuro. Ya los vi. Los viví.
por 17 años. 17 años. Fuiste tú, el primer experimento. Ven conmigo y podremos superarlo. O abraza tu esperanza y arde con ella. Construí un dispositivo. ¿Puedo parar esto? ¿Puedo? No puedes. Es una locura. Hay que intentarlo. Sí lo hará. No puedo arriesgarme a que te opongas, Will. Esto no tiene que terminar así. No podemos dejar que suceda. Jamás dejaré de intentarlo. Me tomó años aceptar lo que debe hacerse. Pero no tenemos años. Espera, espera, espera. Dispara. Nunca quise esto. No irás a ningún lado. No podemos permitir toparnos con obstáculos en esta etapa del plan. Veo dos opciones. Podemos usar la fuerza...